De hecho, hay un remix de Carrie, ¿verdad? Digo, bueno, una nueva versión. Quisiera, pero Aiden no coopera. Bueno. Las situaciones de estrés le darán más poder a Aiden o algo. Yo creo que en esa época todavía no sabía controlarlo bien o crear un vínculo porque no está en tanto control. Le dice más o menos qué hacer, no es que lo controle. Ah, es que tenía que... Yo viéndola sufrir y tenía que presionar el botón para activar al Aiden. No te preocupes. Ah, ya, ya vi de dónde te puedo sacar. Yo pensé que automáticamente iba a pasar a ser Aiden, pero no. Nah, venganza. ¿Qué podemos hacer? Bien hecho, muy gracioso, Steven. Hey, no fui yo. No fui yo esta vez. Con todo el poder. Maldición, qué locura. Me largo de aquí. No me dejen sola. Bueno, espérenme. La puerta no se abre. Es imposible. De nuevo, les digo que está trabada. ¿Qué se siente, eh? No entren en pánico. Las ventanas. Están trabadas. Chicos, si es broma, no es graciosa. Me encanta la música. ¿Por qué me detengo? Y te voy a golpear con las puertas del... ¡Ah! Casi te cae encima. Qué buen golpe. Aunque no son contundentes, sí les ha de doler. ¿Quieres que pare?
Ah, esta la noqueé, en serio. La sofoqué y perdió el conocimiento. Aún no se des... Aún sigue de consciente este, y este fue... Alguien que debe de sufrir. Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero sufrirá. Nadie te puede lastimar, Jody. Toma, estúpido. ¿Quién más sigue de pie? Ya los Nokia. Ah, qué caray. Y con eso tuvo. Me tardé mucho. Sí, venganza, me dieron un trofeo por vengarme. Creo que lo hace aún más gratificante. Ok, otro flashback muy hacia atrás. Todo esto es tu culpa, así que basta. No. Reemplaza al doctor Matthews. Él se encargará de cuidarte a partir de ahora. Parece muy agradable. Vamos, quiere conocerte. Vamos, apúrate. Estaré aquí, cariño. Hola, Jody. Entra. Es cuando se conocen. Oh, okay. Mi nombre es Nathan. Nathan Dawkins. Creí que sería buena idea conversar un poco, conocernos un poco mejor. Digo, eso si tú estás de acuerdo. Pareces agradable. No sé si le vayas a agradar a Aiden, pero... Son libros muy aburridos. De hecho, no los leí a todos. ¿Y tú? ¿Te gusta leer? Es una foto de un hecho paranormal que estudié. Esa mesa se movió 5 milímetros en 3 días, por sí sola. La filmamos y aceleramos las imágenes para ver el movimiento. Interesante, ¿no? Sí, algo. Puedo hacer algo mejor yo, pero... Puedes sentarte si quieres. O más bien, yo y Aiden podemos hacer algo mejor, pero... Es mi esposa Helen y mi hija Laura. Mi hija tiene tu edad. Quiero ver este bola de nieve. La voy a agitar. Bueno, la giré. A mí me gusta agitarlas. Puede ser tuya si quieres. Bueno, ahora sí pienso sentarme. Jody, mi trabajo
es estudiar hechos extraños e intentar explicarlos. Como lo que sucede en torno a ti, Jody. Tu madre dice que tienes un amigo invisible. ¿Este amigo hace mucho que está contigo? Desde que naciste. ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? ¿Puedes dibujármelo? Interesante esto. Estoy pensando qué podría ser.